Acá nos dirigimos a la Casa del Árbol, vamos ahí con unos compañeros. Y más que compañeros, una excelente compañía, ya que nos estuvieron acompañando todo el tiempo que estuvimos aquí en Baños de Agua Santa, que a propósito, si no se han visto los videos, se los dejo en la descripción y les cuento toda la historia, cómo hemos llegado hasta acá. Bueno, acá nos dirigimos a la Casa del Árbol. La vía se encuentra muy buena, espectacular. La verdad, es muy alto, eso sí, curva tras curva, muy empinadas. Estábamos a 2000 metros y ya les cuento cuánto vamos a subir. Y unos paisajes muy bonitos. Bueno, acá aquí ya hemos llegado a la Casa del Árbol, pero no se llega directamente a la Casa del Árbol, sino llegamos a la carretera y hay que entrar a uno de estos dos parqueaderos. Ahí dejamos nuestros carritos, ya les voy contando si nos cobran o no, y tenemos que subir por allá. Bueno, aquí empezamos a subir un poquitico, vamos a ver qué tanto subimos, y aquí les vamos a ofrecer a ellos unas galletas especiales hechas en Colombia. Bueno, cómasenlas a ver qué tal. Lecheritas. Nos regalaron un poquitico de... ¿Qué es? ¿Vino o qué? Es licor de amores, un poquito más. Bueno, salud. Salud. Está rico. Gracias por estar aquí. Está bueno. Está bonito. ¿Esto es imán? Sí. Esa le voy a poner en la cocina eléctrica, en la cocina acá. Ahí está, $1. $1. Sí. ¿Cómo? A $1. Bueno, ya vimos que cobran $1 por cada uno. O sea, $2, ¿sí? Ah, mira, tan chévere. ¡Uy! ¡Venga! ¡Ay! ¡No! ¿Esto qué? ¡Uy! ¿Esto qué? ¡No para! ¡Uy! ¡Qué susto! ¡Ay! No se ve el volcán, pero mire esa montañota. Bueno, acá mi gente, como siempre, les hago la medida exacta de la altura. Entonces dice que estamos a 2800 metros sobre el nivel del mar. Yo creo que estamos en la mitad de esa montaña. Yo creo que esa tiene por ahí unos 6000 o 7000 metros sobre el nivel del mar. Bastante considerable, ¿no? Bastante. ¿Cierto? Ah, ustedes tienen estabilizador. Tenemos un estabilizador. El DJI Go, creo que es ese. DJI OM4. Ese estabilizador, muchachos, mírenlo. Qué chévere. Ay, tan bacano, tan bonito. ¿Cómo hace? Este tipo un joystick, así. Ok, eso. ¿Y si se mueve? Ah, mira, tan chévere. Sí se mueve. Puede ir. Ajá, sí, eso. ¿Y puedes hacer un, digamos, hacer esto o no? Sí, también. ¿Sí se puede? Mira, tan chévere, mira. Sí, mantengo apretado atrás. Ah, toca tenerlo oprimido. Sí, tiene muchas funciones. La Casa del Árbol, el columpio que, del que tanto hablan, con Lady y con Fabián, nuestros amigos colombianos, que decidimos juntos salir a conocer este lugar. Así que bueno, vamos a verlo. Hacemos lo del mate, venga a ver, probamos lo del mate. Bueno, venga a ver, una pregunta. ¿Esto de dónde viene? De Argentina. Directamente de Argentina. Sí, ¿Qué trae? Se produce en la zona como de selva de Argentina, en la provincia de Misiones, en la provincia de Corrientes, donde hace mucho calor. Okay, es una matica árbol. Es un árbol, ponerle como aquel. Es un árbol que lo trituran, entonces tiene composición de hoja, composición de palo, de tronco y de polvo. Pero de la misma, toda la misma sola. ¿Puede dar alguna sensación de alucinación? No. ¿Me droga? No es hierba, es yerba. No quiero. Es como tomarte un café, te da cafeína. Como un café, sí, como tinto. De energía. Si no tiene droga, entonces no. No tiene droga. No, mentira. Vamos a ver qué sensación se da, porque yo sí... Despacio, porque el agua está caliente. ¿Está caliente? Sí, despacito. Sí, la primera chupada puede... puede estar quemado. Qué momento. La cara habla más que las palabras, te digo. O sea, es simple, no tiene azúcar, ¿no? No. Es rico, pero es un poquito amargo, sí. Uh-huh. ¿Sabes? Como se, no hay cómo describir eso. Ah, ¿quieres ver mi expresión? A eso. A ver, ¿qué cara pone? Esto sí que... Ok. Bueno, aquí vemos unos columpios, pero uy, eso es altísimo. Mire eso es maravilloso. ¡Esto sí es seguro! ¡Uy, huepucha! ¡Abre los brazos para la foto! ¡Abre la foto! ¡Dios! ¡Tiene que subir! ¡Uy, no! ¡Dije que no más! ¡No más!
¡Ay, no! ¡Ay, no, marica, qué susto! Yo no me voy a aguantar, no. ¿Ya comiendo? Bacán, ahí está bacán. Uy, no, marica. Uy. No, marica, eso está muy feo. No me cuidan tanto. ¿Te empujo? Sí. ¡Ah! ¡Ay, me está suave! ¡Ay, qué nota! Uy, está bueno, está bueno. Vamos a dar vueltas. Está bueno. Yo solito. ¿Ah? Así. Ay, se da vuelta solo. Está chévere. ¡Foto! ¡Brazos abiertos! ¡Ah! ¡Ya está re canchero! Esto es una maravilla, de verdad que sí. Es atardecer allá, está espectacular. Esto es nostálgico. Una buena foto. Qué bonito. No hay nada como contemplarlo, ¿no? Como mirarlo, cómo se esconde. Qué lindo. La Lola subió solita. Uy, es que se ve impresionante. Wow. Es que de verdad da miedo. Esto es una belleza, muchachos. Esto es muy lindo. Ecuador es muy montañoso y eso hace que se vea un espectáculo. Miren, estamos encima de las nubes. Muchachos, estamos encima de las nubes. Y así nos despedimos de este bello lugar con estas bellas vistas. Gracias por habernos acompañado hasta aquí. La subida hasta este lugar vale $1, la entrada por persona, y el parqueadero nos costó $1. Muy económico subir acá, se los recomiendo total. Como vieron, hay bastantes cosas que hacer aparte de las fantásticas fotos. Como se dieron cuenta, es un lugar muy épico y relajante para nosotros y claramente para ustedes que lo vieron. Mira, este es el volcán donde estuvimos hoy. Aquí todo lo que hay por este lado. La verdad, hay bastante que hacer en este lugar, pero nosotros por tiempo pues nos toca como rápido. Y pudimos ir y acompañados por compañeros. Entonces fue maravilloso, fue chévere. Escalito subiendo. Esto es altísimo, yo le pongo por ahí, no sé, 1000, 7000 metros sobre el nivel del mar. Río Pastaza. Está bueno. Y como les comentaba, si llegaron hasta aquí, les voy adelantando un poquito sobre el próximo video, y se trata de una entrevista muy especial para nuestros amigos argentinos de Viajando para Vivir, y va a estar muy chévere, ya que nos cuentan de todo un poco, de su vida cotidiana y de por qué dejaron su hogar natal por salir a viajar. Mejor dicho, nos vemos en el próximo video. Suscríbanse, denle like, compartan. Chao pues, saludos.